Buenas tardes. Buenas tardes a todos los que van entrando. Vamos a ver. Okay. Vamos a esperar un ratito, unos segunditos, para quienes más entran. Bueno, vamos a ir comenzando. Hoy vamos a trabajar nuevamente con proposiciones abiertas, con predicados. Entonces, estamos estudiando la lógica de predicados. Y pues el objetivo, bueno, los objetivos de hoy son varios. Primero, familiarizarnos un poco más con los predicados, con la estructura de ellos. Vamos a analizar cómo negar un enunciado cuantificado. Vamos a estudiar un tipo de enunciado cuantificado, que son los condicionales universales. Y vamos a retomar aquello que estuvimos viendo sobre el contrapositivo, el converso y el contrario de una implicación. Pues resulta que también tienen su contraparte cuantificada. Y pues esas cosas las vamos a estar viendo sobre todo hoy. Entonces, esta primera parte, vamos a analizar un poco más la estructura, por decirlo así, estructura de enunciados cuantificados. Entonces, primero, vamos a hacer una especie de ejercicio. Entonces, considere los siguientes. Enunciados. Y escríbalos en lenguaje común. Entonces, estamos primero con este, para todo x que pertenece a los reales, x cuadrado mayor o igual que 0. Esto en lenguaje común podemos escribirlo de varias formas. Primero podemos decir que todo número real es tal que su cuadrado es no negativo. Entonces, si nosotros leyéramos esta frase, todo número real es tal que su cuadrado es no negativo, estamos hablando de este enunciado, de esta proposición de aquí cuantificada. Entonces, otra forma sería cualquier número real satisface que su cuadrado es no negativo, es no negativo, o incluso podríamos verlo como si nosotros tenemos, vamos a ver, podemos contenerlo así. Podemos decir que el cuadrado de todo número real es no negativo. Todas estas frases están redactadas de manera diferente y todas representan exactamente esto en símbolos. Quizás la más común sea la tercera, es decir, que el cuadrado de todo número real es no negativo.
Entonces, como pueden ver, no está literalmente la estructura de aquí, sino que interpretándolo, aquí lo que nos está diciendo es que si nosotros tomamos un número real y lo elevamos al cuadrado, eso va a ser no negativo, que es en esencia la misma proposición que se establece aquí en símbolos. Entonces, para tener en cuenta qué significa en palabras una proposición cuantificada o un enunciado cuantificado. Por ejemplo, si ahora analizamos esta otra. Y por cierto, para verificar que esto, o para saber que esto es verdadero, lo que habría que analizar es que se cumpla para todos y cada uno de los números reales. En este caso no lo vamos a comprobar, puesto que ya es como una propiedad, ¿verdad? Es una propiedad ya de álgebra que uno tiene que si uno eleva al cuadrado a un número siempre va a ser mayor o igual que cero. Entonces, Licenciado, ahí dice ¿sí? para todo, no falta una X. Ah, oh, cierto, cierto. Y de hecho falta otra cosa. De hecho podríamos dejarlo así. Pero tiene razón, falta una X acá. Para todo X que pertenece a los reales, X al cuadrado es distinto de 1. Entonces, esto lo podemos interpretar, por ejemplo, diciendo que algo parecido a lo de arriba. Todo número real es tal que su cuadrado es distinto de 1. Esto es una traducción casi que literal. O sea, es casi como leerlo, pero cambiando las palabras. Y otra que podría ser bastante adecuada también es que podríamos escribir que ningún número real tiene un cuadrado. O mejor dicho, tiene a 1 como cuadrado. Y hay otra interpretación que podría ser esta. No hay números reales cuyo cuadrado sea 1. Entonces, de nuevo, estas tres frases escritas en un lenguaje más cotidiano, pues todas significan exactamente lo mismo que está escrito aquí. Y pues para practicar un poco, esta proposición sería falsa, ¿verdad? Y sería falso porque para demostrar que una proposición o un enunciado universal es falso, Un tendríamos que dar un contraejemplo. contraejemplo. Entonces, ¿quién sería el contraejemplo aquí? Uno. Uno, Uno. perfecto, correcto. Negativo uno también. Así es. Contraejemplo. Uno pertenece a los reales y uno al cuadrado es igual a uno. Y lo mismo podemos hacer con menos 1. Entonces, aquí la importancia de colocar esto, de colocar que 1 pertenece a los reales, es en esencia afirmar de que el contraejemplo que estamos dando realmente está en el dominio. Porque si yo aquí lo hubiese cambiado por, qué sé yo, unos enteros mayores que 5, por ejemplo, ahí ya no sería falso, porque no habría contraejemplo. Aquí el único contraejemplo que podíamos encontrar era 1 en los positivos y menos 1 en los negativos. De ahí, si yo hubiese puesto aquí como dominio los reales mayores que 5, por ejemplo, ya esto sería verdadero. Entonces, listo. Vamos a ver. Déjame ver si este otro vale así. Ah, vamos a ver.
si yo escribiese a 2 ahora que existe un n que pertenece a los enteros, tal que n al cuadrado sea igual a 2n, entonces esto ¿cómo lo podríamos escribir? Entonces podemos decir que de manera literal, igual como lo hemos hecho antes, existe un entero n cuyo cuadrado es igual a, de hecho podría omitir el n aquí, existe un entero cuyo cuadrado es igual al doble de sí mismo. Al doble de sí mismo. Esto podría ser una de aquí. Podemos decir también que para algún entero se tiene que su cuadrado es igual al doble de sí. Como pueden ver, hay una parte de todas las formas que le estoy dando que no cambia. Eso es porque le estoy redactando directamente el predicado, que es solamente esto, sin el cuantificador. Entonces el predicado pues se redacta igual todo el tiempo. Aquí lo único que estoy variando es la forma de interpretar el cuantificador existencial. Y hay uno más, es que podemos decir que algunos enteros tienen como cuadrado al doble de sí mismos. Entonces aquí un pequeño detalle, una cuestión en cuanto a la semántica de la frase, y es que en el español usual, de hecho en prácticamente cualquier lenguaje, el hecho de escribir algunos nos está de alguna manera haciendo inferir de que deben haber más de uno. O sea que necesitaríamos 2 por lo menos. Y pues sucede que en cuanto a lógica se refiere, esta frase sería cierta con que encontráramos 1. Entonces que el plural no es tan estricto. Obviamente lo ideal, porque al final de cuentas uno redacta para que lo lean humanos en un determinado lenguaje, con lo cual es preferible que se lea de la mejor manera posible y que no haya ambigüedades, pero esa es la razón por la cual vamos a evitar escribirlo en plural, pero en cuanto a lógica se refiere a decir a algunos enteros, o que se cumple esto para algunos enteros, bastaría con que se cumpliera para uno, a menos que yo dijera para algunos enteros A y B, se cumple todo esto de aquí. En ese caso ya estoy diciendo que hay 2, pero es que aún así, si yo le escribo de esta manera, para algunos enteros A y B, se tiene que el doble de su cuadrado son igual a sí mismo, podemos llegar a la, si solo hubiese uno, llegaríamos a la conclusión de que A es igual a B. Esa es principalmente la razón por la cual en lógica o en matemática en sí no estamos asegurando, al mencionarlo en plural, no estaríamos asegurando que hay 2, sino de que, por la razón de que pueden llegar a ser iguales. Entonces en realidad solo habría 1. Entonces hay que tener un poquito de cuidado cuando uno ya redacta para que alguien más lo lea, pero
En general vamos a procurar de que sea en singular. Queremos escribir en lugar de esto, es decir, que por lo menos algún entero, o por lo menos un entero, tiene como cuadrado al doble de sí mismo. Eso ya sería una interpretación más adecuada, porque aquí vamos a decir por lo menos uno. Puede que haya más, no sabemos, pero por lo menos uno. Esa sería una mejor interpretación que esta, aunque las dos son válidas como tal. Bueno, y ahora vamos a hacerlo al revés. Vamos a escribir unas cuantas frases así en lenguaje normal y vamos a construirlas de manera formal, así, con cuantificadores y el predicado. Entonces esto va a ser como un tipo ejercicio 2. Sería, escriba en forma proposicional las siguientes frases. Ah, por cierto, en este caso no analizamos, pero quizás porque ya lo sabíamos, pero no analizamos si era verdadero o falso. En este caso es verdadero, ¿por qué? 0 y 2. Correcto, es verdadero porque existe un entero que lo cumple y podemos mencionar cualquiera de los dos que mencionó el compañero, o el 0 o el 2. Es verdadero, pues, por ejemplo, 0 pertenece a los enteros y 0 al cuadrado es igual a 2 por 0, que en ambos casos es igual a 0. Y pues usualmente, sobre todo en algunos lenguajes de programación, cuando uno quiere escribir que dos cantidades es igual a 0, normalmente lo aceptado es escribirlo así. Siempre que se logre hacer esta operación. Pero algunas veces se suele redactar también de esta manera, como que 0 al cuadrado es igual a 0, que es la misma cantidad de 2 por 0. Entonces, igual, como la propiedad o como la igualdad es transitiva, no importa cómo lo pongamos, pero los tres van a ser iguales. Es más cuestión de estética, algunas veces se suele dejar mejor así, como para presentación. Pero igual, tenemos eso. Ok. Entonces, es verdadero porque esto se cumple. Y eso se cumple con 0, o aquí puedo haberlo hecho también con 2. Entonces, vamos a ver. Primero, vamos a decir, para todo, para cualquier entero n, dos n es un entero par. De hecho, y vamos a ver que decir un entero par es un poquito redundante, porque si con solo decir que es par ya deberíamos de sobreentender que es un entero, pero vamos a dejarlo así. Okay. Entonces, ¿cómo escribiríamos esto? Para todo n que pertenece a los enteros, 2n es par. Y como un ejercicio aparte de este, resulta que también nosotros podemos escribir las frases, no necesariamente en este orden de que siempre el cuantificador o la parte que menciona que hace referencia al cuantificador, que en este caso es para cualquier, lo que hace referencia aquí, no necesariamente tiene que ir al principio. La misma frase de aquí la podemos redactar de esta forma. 2n es par para todo entero n. Sigue siendo la misma frase.
Entonces, eso o para cualquier entero n. Para todo, para cualquier, para cualquiera. Entonces no necesariamente tiene que ir al principio las palabras o la palabra que se refiera al cuantificador. Ok. Y si ahora yo digo... vamos a ver, mejor así. Algún X o algún número real. ¿Cumple qué? X al cuadrado es menor o igual que 0. Entonces, esto diríamos que para todo X pertenece a los reales. X al, perdón, aquí un pequeño lapso al momento de escribir. No es para todo. Este algún hace referencia a cuantificador existencial, porque solo está garantizando que hay algún número. Aunque no esté escrito el hay, pero... y es lo que está queriendo decir la frase, que existe, que hay un número que cumple esto. Entonces el cuantificador debe ser existencial. Existe un X que sea menor o igual, tal que el cuadrado es menor o igual que 0. Y pues en ambas de las enunciados o proposiciones cuantificadas que están aquí, ambas son verdaderas. En el caso del inciso A, tenemos que verdadero por conocimientos previos, aunque luego vamos a hablar un poquito cuando entremos en la parte de teoría de números de la definición de un número par, pero vamos, tampoco se necesita mucha trayectoria en matemática para saber cuándo un número es par o impar. Ok, entonces, listo, esto va a ser verdadero porque se cumple, es cierto para todos los enteros n, y este de aquí es verdadero porque tendría que existir un X que cumpla esto. ¿Y quién sería? 0. Correcto. Verdadero. Tenemos que si X es igual a 0, entonces 0 pertenece a los reales, es parte importante, está en el dominio, y 0 al cuadrado es menor o igual a 0. Entonces ese o igual es lo que garantiza que esto sea verdadero. Entonces, listo. Déjame ver si hay otro más aquí que analizar. Okay, este, por ejemplo, todos los triángulos tienen tres lados. Entonces, aquí podemos intentar escribirlo de dos formas diferentes. Una podría ser para todo triángulo T. T tiene tres lados. Y otra forma sería de escribir implícitamente esto. Para todo T que pertenece a T mayúscula, T tiene tres lados. Donde aquí intrínsecamente o debemos de especificar que T es el conjunto. Es el conjunto de todos los triángulos. Para utilizar esta última, lo ideal sería que ya existiese en nuestro contexto, ya sea un problema o algo en específico, ya tuviésemos este conjunto T. Si no, no vale la pena crear un conjunto de todos los triángulos solo para escribirlo así. Mejor lo escribimos como la de arriba, es para todo triángulo T. Entonces, a menos que el problema o el contexto en el que esté trabajando ya me haya creado este conjunto, que debería ser el conjunto de todos los triángulos, entonces, solo si ya lo tenía de antemano, vale la pena escribirlo así. Si no, pues mejor lo escribimos como la primera. Entonces, tenemos ese. Vamos a ver si yo escribo esto, por ejemplo.
Ningún perro tiene alas. Entonces, aquí lo que yo estoy queriendo decir es que para todo perro, P no tiene alas. Entonces, este ningún, de alguna manera, está queriendo decir que es un cuantificador universal, y lo que está cuantificando es un predicado, que en este caso es tiene alas, y está especificando de que ese predicado no se cumple. Entonces, que para todos, en este caso los perros, no se cumple este predicado tiene alas. Entonces, esa es la interpretación de este ningún, que para todos no se cumple la propiedad. Si lo quieren ver así, es como tener un para todo X, no P de X, algo así. Entonces es un cuantificador universal de los X, donde X son los objetos, entonces no se cumple la propiedad que está especificada aquí. Eso es como deberíamos de interpretar el ningún. Y vamos a ver, creo que había uno más con un cuantificador existencial y es este. Algunos programas están estructurados. Entonces, si digo esto, algunos programas están estructurados, lo que debo interpretar es que existe un programa P tal que P está estructurado. Estructurado, sí. Igual, aquí podría, en estos dos, podría escribir algo muy similar a esto, definiendo un conjunto P aquí y aquí uno Q, por ejemplo, donde P sea el conjunto de perros y Q sea el conjunto de programas. Entonces podría hacerlo, pero como les digo, a menos que ya el mismo contexto de lo que estemos trabajando nos dé los conjuntos especiales estos, no vale mucho la pena escribirlo o construirlo nosotros. Esto se entiende. Okay. Vamos a ver. Entonces, esto es como nuestro primer acercamiento, no primero porque se fue ayer, pero sería un estudio más detallado, un segundo contacto con el análisis de proposiciones cuantificadas. Ya vimos más o menos cómo reconocerlas, cómo interpretarlas también. Entonces, ahora lo que quiero que hagamos es que aprendamos a negarlas. Negación de enunciados cuantificados. Y pues aquí hay prácticamente dos reglas que nos ayudan a hacer las negaciones. Entonces, regla 1 es prácticamente esto. La negación de para todo X se cumple P de X, es lógicamente equivalente. Recuerden que esa, al final de cuentas, son proposiciones. Desde el momento que está un cuantificador, a pesar de que esto es solo un predicado, desde que está el cuantificador es toda una proposición. Así que ya puede ser lógicamente equivalente a algo. Entonces, la negación de esta proposición que tenemos aquí es esta otra. Existe X tal que no P de X. Y otra cosa es que pueden observar que aquí estoy omitiendo el dominio de las X. Entonces, en algunos casos, el dominio está claro. Por ejemplo, nunca voy a cambiar de dominio en un problema en específico, entonces no hace falta especificar en cada paso que el dominio es de, por decirlo así. Si siempre estoy hablando de perros y llamo, bueno, consideremos un perro P, entonces no voy a decir luego que para todo perro P
que pertenece al conjunto de los perros en cada una de las frases que yo utilice, sino simplemente me voy a referir al perro como tal. Si yo le pongo P de nombre al perro, entonces con PO, y voy a suponer siempre que si yo tomo otro perro, va a estar en el conjunto de los perros. Básicamente esa es la idea. Entonces aquí no estoy especificando quién es el dominio, simplemente supongo que ya está dado. Algunas veces es necesario especificar el dominio, otras veces se sobreentiende. Entonces esta es la primera regla, que si negamos un enunciado universal, es decir, con cuantificador para todo, eso significa que o lo podemos escribir o simplificar o expresar de manera diferente como un enunciado existencial, y la negación pasa a estar con el predicado. Entonces la regla nos dice esto, la regla 2 es como negar un enunciado existencial. Si decimos que para todo X, perdón, que existe un X tal que P de X, la negación de eso sería que para todo X no se cumple P de X. Y si lo analizamos desde afuera, tiene algo de sentido. Vamos a ver, creo que hay alguien con una pregunta. Pregunta que eso se podría leer como para no todas las X se cumple P de X, que es equivalente a existe una X tal que no se cumple P de X. Vamos a ver, déjenme analizarlo. Ah, ok, sí, esta primera podría leerse, o sea, esta frase de aquí, lo voy a escribir acá aparte, esta proposición podría interpretarse como para no todas las X se cumple P de X. Y esto va a ser equivalente a existe X tal que no P de X, sería equivalente a hay por lo menos una X que no cumple P de X. Así sería como la interpretación de cada una. Que es muy cercano a lo que dijo, y si eso era exactamente lo que se quería referir, entonces sí. Entonces tenemos esta interpretación, y pues ya que estamos en esto, vamos a ver si hay alguna interpretación adecuada para esta de las otras dos. Entonces lo que hemos establecido es que estas dos son equivalentes. Entonces hasta lo voy a dejar en color distinto, permítanme. Ahora analicemos esta. No existe X tal que P de X. Podemos decir que vamos a ver. Podemos decir como que para ninguna X se cumple P de X, y esta de aquí para todo X no P de X, esto se podría interpretar como vamos a ver, sería como algo así, en todas las X no se cumple P de X. Algo así. No es tan
tan fundamental establecer una diferencia entre las dos, porque al final de cuentas son lógicamente equivalentes, así que podría ser que la interpretación de alguno de ustedes sea al revés, pero al final de cuentas no hay mucho problema en ello, porque como son equivalentes, son dos formas distintas de decir lo mismo, así que en ese caso es como válido. Entonces, bueno, y el caso es que estas dos también son equivalentes. Entonces yo le digo que niegue una proposición, lo que toca hacer, una proposición cuantificada, lo que toca hacer es cambiar el cuantificador, y observe que eso se cumple en las dos reglas, se cambia el cuantificador y la negación pasa adentro al predicado. Entonces eso es como las dos reglas a seguir. Y por ejemplo, si le pido que niegue la proposición, y simplifique. Entonces, y yo le doy esta proposición. Para todo X que pertenece a U, entonces, vamos a ver. No, P de X implica Q de X o no R de X. Así, por ejemplo, al final de cuentas, yo podría reemplazar todo esto con una, digamos, T de X. Podría llamar a todo esto una gran T de X y no hacer todo este relajo. Pero el objetivo es que al final de cuentas, si yo niego esto, lo que me quedaría es lo siguiente. Entonces la negación sería cambiar el cuantificador en lugar de para todo X que pertenece a U, existe X que pertenece a U, tal que, pues aquí diría no T de X. Pero como no me lo dieron en términos de T de X, sino que en términos de todo esto de aquí, pues entonces debo de especificar. Esto va a ser equivalente a que existe X que pertenece a U, eso no lo toco, tal que no se cumple todo esto. No P de X implica Q de X o no R de X. Ok. Entonces ahora, como nos pedía simplificar, además de escribir esto, lo que tenemos que hacer es simplificar toda esta parte. Entonces, recuerdan que teníamos nosotros una regla para la negación de una implicación. Entonces, se la escribo acá, por si no lo recuerdan. La negación de P implica Q, pero así. Era P y no Q. Entonces, para simplificar esto, utilizamos esto que hemos escrito como regla adicional. Existe X que pertenece a U, tal que, entonces, esta primera se queda igual, como pueden observar, no P de X, y a continuación tengo la negación de todo lo que está después de la conclusión de la implicación. Entonces, no Q de X o no R de X. Okay. Y pues esto todavía se puede simplificar porque aquí hay una ley de De Morgan que aplicar, es la negación de una disyunción. Entonces existe X que pertenece a U, tal que no P de X, esto se queda igual. Y aquí hay una ley de De Morgan, con lo cual me va a quedar una conjunción, cambio el signo, y la negación de cada uno de los términos. Entonces, no Q de X, y aquí la negación de R de X. Y aquí un paso adicional, con esta doble negación,
existe X que pertenece a U, tal que no P de X. Y vean que tanto afuera como adentro del paréntesis está la misma operación, con lo cual nosotros podemos prescindir de los paréntesis por la ley asociativa. Entonces, no Q de X. Y la simplificación de esto es R de X. Entonces, imagínense que entonces yo les digo, para todo X se tiene que, si no se cumple tal cosa, entonces sucede en una de dos. O esta, o no ocurre esta otra. Y yo le digo que, y le digo que demuestre que eso es falso. Entonces usted tendría que buscar la negación de esto. Entonces, para buscar la negación de esto, tendría que hacer todo este procedimiento. Y negarlo en un principio es algo complejo. O sea, buscar que no se cumpla esto de entrada es algo complejo. Así que lo que procedemos a hacer es a simplificarlo hasta llevarlo a algo más sencillo que podamos comprobar. Entonces, para que esto no se cumpla, tendríamos que encontrar un X tal que no se cumpla P, no se cumpla Q y sí se cumpla R. Eso está mucho más fácil que decir no se cumpla toda esta implicación con todas estas proposiciones aquí. Y eso tiene aplicación tanto en la demostración de teoremas, que es lo que más importa en la parte de matemáticas, y también tiene implicaciones, por ejemplo, en algunos programas, en cuanto a la lógica de los programas estructurados, porque al final uno lo que le interesa es ver si el... Si, por ejemplo, cuando uno configura una función en C++, o a veces uno lo que quiere es asegurarse que va a obtener el resultado deseado cuando uno realice la función. Entonces, ¿qué sucede? Hay algunas veces en las que nosotros decimos, bueno, el programa va a funcionar sin importar cuál sea el valor que yo le dé a la función. Entonces resulta que usted va y prueba y se encuentra un error, porque el resultado que obtuvo no era el que esperaba. Resulta que hay un error lógico porque esto de aquí no se cumple. Entonces, todo lo que ocupaba para la función no se cumple, con lo cual usted debería analizar si existe alguno para el que no se cumpla las condiciones que necesitaba. Entonces, ahí es donde entra esa parte de lógica, porque toca simplificar todo esto, que era lo que necesitaba para que el programa funcionara bien. Y pues, una vez simplificado, para que no se cumpla esto, hace falta que encuentre un X o algún objeto que no cumpla estas dos, pero sí cumpla R. Es un poco complicado explicarlo sin el programa en sí. Tal vez en algún momento me consigo uno donde se puede explicar más fuertemente cómo se aplica la lógica en algunos programas. Yo probablemente lo hago en uno de estos días antes del examen, para que conozcamos pues en qué se puede aplicar lo que estamos estudiando. Y pues eso es más que todo para los de ingeniería en sistemas, pero aún así también en matemáticas se programa, así que no es que de matemática van a quitar el ojo de encima solo porque la aplicación sea en un programa. También tienen que ponerle un ojo encima. Entonces, bueno, así se negaría esta proposición, así quedaría simplificada. Esto perfectamente podría ser un ejercicio de examen, por ejemplo, y me lo acabo de inventar ahorita. Entonces, ténganlo en cuenta. Y vamos a ver, había una cosa más que quería hacer, aparte de las negaciones. Ah, sí, esto. Era la parte 3 de la clase. Y en esta parte 3 íbamos a hablar de enunciados universales. Perdón, enunciados condicionales universales, es el orden correcto. Entonces, con enunciados condicionales universales nos referimos a
proposiciones de este tipo para todo X que esté en algún dominio. Algunas veces, recuerden, podemos obviar el dominio, pero aquí lo voy a colocar. Para todo X que pertenece a un dominio, si P de X, entonces Q de X. O también se puede resumir así. P de X implica Q de X. De hecho, en el ejercicio anterior, en el que acabamos de negar, era un enunciado condicional universal. Entonces, es condicional porque involucra un condicional adentro de aquí. Y pues es universal porque tiene este cuantificador universal de para todo. Entonces, la cuestión es, ¿por qué darle un realce especial? Porque al final de cuentas esto es una proposición. Y bueno, resulta que uno puede escribir siempre un enunciado condicional universal sencillamente como un enunciado universal, sin más. Y a la vez, un enunciado normal se puede escribir como esto. ¿A qué me refiero? Entonces, vemos lo siguiente. Considere U, el conjunto U. Que son los X que pertenecen a D, tal que P de X se cumple. Entonces, nosotros tenemos lo siguiente, que para, si yo escribo esto, para todo X que pertenece a D, P de X implica Q de X. Esto es lógicamente equivalente a escribir para todo X que pertenece a U, Q de X. Entonces, lo que quiero mostrarles aquí es que uno puede escribir un enunciado condicional de esta forma. No significa que sea más fácil de trabajar así, porque lo que sucede es que como cambiamos el dominio, hay diversas consideraciones a tomar, pero uno puede escribirlo así, donde este U, como les mencionaba arriba, son los X del dominio en los que P de X se cumple. Es decir, en los que P de X es verdadera. Y pues resulta que es equivalente. Así que yo también puedo tomar esto de aquí y escribirlo de esta manera. Ok. Vamos a ver. Listo. Bueno, entonces, permítanme aquí. Que quería era mostrarles dónde está. Ok, era esto. Unos ejemplos de enunciados condicionales universales. Para que ustedes observen por qué los estudiamos o por qué les dedicamos unos minutos aparte. Y es que si yo escribo, por ejemplo, para todo X que pertenece a los reales, si X es mayor que 2, entonces X al cuadrado es mayor que 4. Esto es algo que, o este estilo de proposiciones, se suele encontrar muy comúnmente en matemática, que uno diga, para todos los que cumplen, o para todos los elementos de este dominio, en este conjunto, si se cumple esto, entonces se va a cumplir esto otro. Eso es bastante común que suceda, y este es un pequeñísimo ejemplo. Por ejemplo, podemos escribir para todo X. Y aquí no voy a especificar qué es X, pero si X es un byte, entonces tiene 8 bits.
8 bits. Ok, vamos a ver. Listo. Hay un ejemplo que había leído que me interesaba, permítanme. Ah, sí. Y es que resulta que algunas veces nosotros podemos expresar dentro de una condicional, solo la condicional, podemos estar englobando un enunciado cuantificado. Por ejemplo, si yo retomo este de aquí, esto se conoce como cuantificación implícita. Si yo digo, por ejemplo, a ver, si x es mayor que 2, entonces x al cuadrado es mayor que 4. Si yo digo eso, no, ya estamos familiarizados a entenderlo, pero en realidad, en términos lógicos, no podemos, esto no es una proposición, porque no sabemos quién es X, así que no sabemos si esto es verdadero o esto es falso. Lo que sucede es que ya estamos acostumbrados a la cuantificación implícita que hay en eso. Entonces, aquí lo que nosotros lo que entendemos, pregúntame, ¿cómo? Que aquí lo que estamos diciendo es que para todo X que pertenece a los reales, esa es la parte que estamos suponiendo, la que estamos dejando de manera implícita. Si X pertenece, perdón, si X es mayor que 2, entonces X al cuadrado es mayor que 4. Esa es otra cosa que les quería comentar, que a veces hacemos cuantificaciones implícitas cuando obviamos el cuantificador, lo cual no siempre es correcto porque puede llevar a ambigüedades, pero este tipo de proposiciones se suelen dar normalmente cuando ya se tiene claro quién es el dominio de ello. Cuando se tiene claro quién es el dominio, usualmente se hace la cuantificación implícita. Pero aún así, vamos a evitar lo más posible la cuantificación implícita. Al menos durante este parcial. Entonces, okay. Okay. Esto bien, entonces ahora lo último que vamos a hacer por hoy es revisar la siguiente definición. Y es que nosotros vamos a escribir lo siguiente con predicados. Vamos a decir que P de X implica Q de X, pero así, no solamente con una flechita así, sino que implica con una doble flecha así. Vamos a escribir esto para expresar lo siguiente, que para todo X, vamos a suponer también que tienen el mismo dominio, las variables y todo eso. Entonces, para todo X, P de X implica Q de X. Entonces, esa es la cuestión, por ejemplo, en este caso, en los casos de acá arriba. En forma simbólica, esto de aquí debería de escribirse así. X mayor que 2 implica que X al cuadrado es mayor que 4. Y al escribirlo de esta manera simbólica, estamos refiriéndonos a esto. Que para todo X, P de X implica Q de X. Entonces hay que prestar atención ahí a la notación. Y la otra definición es que P de X, sí y solo sí, Q de X, así, con el X así sin especificar, equivale a decir que para todo X, P de X, sí, solo sí, Q de X.
Entonces, si ahora yo dijera, vamos a ver. Si digo N es par, sí, solo sí, N termina en 0, 2, 4, 6 u 8. Entonces, la forma correcta de escribirlo en símbolo sería N es par. Sí, solo sí, pero con este símbolo, N termina en 0, 2, 4, 6 u 8. Entonces, tenemos esta definición, o más que una definición, es como una notación en realidad, que cuando las proposiciones que se están comparando así mediante una implicación o una bicondicional, son en realidad proposiciones abiertas, son predicados. Entonces, la forma de hacer las proposiciones es con este símbolo, porque aquí ya estamos especificando que esto es para todo n. En este caso, no estamos diciendo o estamos teniendo implícito quién sería el dominio, pero podríamos decir que el dominio es los enteros, por poner un ejemplo. Ese sería el dominio que está implícito aquí. Entonces, eso suele suceder. Entonces, en cuanto a la notación, se los muestro para que lo tengan presente, que cuando va con este signo como de un igual y luego la flecha, significa esto, igual con el bicondicional, en este estilo. Bueno, esto solo queda una cosita más, eso lo podemos comentar rápidamente en 5 minutitos del lunes. Pero solo les iba a comentar cómo se definirían el contrapositivo, el converso, el inverso y el contrario de una proposición o enunciado condicional universal. Pero solo les adelanto así en palabras que, por ejemplo, el contrapositivo de esta de aquí, o mejor voy a tomar esto de acá arriba. Permítanme. La contrapositiva de toda esta proposición es exactamente igual, pero escribiendo la contrapositiva de esto, de la implicación. Entonces, la contrapositiva de esto sería para todo X que pertenece a D, no Q de X implica no P de X. Eso sería la contrapositiva. Y la misma idea van a seguir para el contrario y para el converso. Pero eso lo voy a escribir más específico el lunes. Eso es rápido, solo es mencionarlo. Pero bueno, desde ahorita se lo voy comentando. Entonces, vamos a ver. Me parece que sí, mañana sería adecuado que nos reuniéramos también para hacer ejercicios, sobre todo para practicar lo de las reglas de inferencia y practicar unos cuantos ejercicios con contradicción. Y un poquito de negación de enunciados cuantificados. Eso me parece que van a ser más o menos los temas a trabajar en ejercicios mañana. Entonces, que recuerden, siempre a la misma hora, a las 2. Y pues por lo demás, como ya nos dio la hora ahorita, los dejaría hasta aquí. Entonces, tengan feliz tarde y seguimos mañana. Gracias, Lee. Buenas tardes. Gracias, Lee. ¿No?